El Congreso Go Global ha iniciado este lunes su sexta edición en la Escuela de Negocios Luis Vives de Valencia. Se trata del evento de referencia en internacionalización de las pymes valencianas que muestra la inquietud tradicionalmente exportadora de nuestro territorio. Es un evento importantísimo y es una oportunidad y una herramienta para, para las empresas, para su internacionalización y que se animen a exportar, incluso las pequeñas y medianas, porque sobre todo esto está pensado para... El tejido empresarial mayoritario que tenemos, que es precisamente la pequeña y mediana empresa, que por sí misma no tiene los medios que le ofrece un congreso como este, donde tienen expertos a los que pueden consultar, de la, tienen a las personas de la red exterior del IBACE eh, a través de, de la conexión digital y además tienen contacto directo con posibles importadores. Y por tanto, tienen reuniones donde incluso pueden cerrar ya eh, determinadas ventas o determinada línea de ventas hacia el exterior. Así es que esta sexta es todo un éxito, eh, eh, se ha mezclado esta vez lo digital con lo presencial recuperamos la presencialidad que también da siempre alegría y bueno parece ser que se han desbordado incluso las expectativas de participación de las empresas con lo cual ya las empresas valencianas se han acostumbrado a que Google Global ha venido para quedarse y para ayudarles y acompañarles en su proceso de internacionalización. La exportación ha sido una de las claves más importantes para el fortalecimiento de las empresas en este tiempo de pandemia, por lo que la formación en mercados internacionales es básica para que nuestras empresas Puedan llevar sus productos por todo el mundo. Bueno, hoy estamos aquí hablando de internacionalización. Y si hay algo que ha ido bien y que ha demostrado de que sí o sí hay que apostar es por las empresas exportadoras. Tenemos que conseguir volver a tener esos récords absolutos que ya estamos consiguiendo en el volumen global, pero sobre todo conseguir que las empresas que exportan de una forma continua cada vez sean mayores. Porque esas son muchísimo más complicado que caigan. Al contrario, se ha visto que en esta pandemia del año pasado han crecido en número y han crecido su volumen. La digitalización es global, tendencia que nos venía y ahora nos hemos dado cuenta que es fundamental para todo. Los datos de exportación de este último año son alentadores. A pesar de la pandemia, en el conjunto de España, entre enero y agosto de este 2021, ha crecido un 21%. La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas que más exportan de toda la geografía española, con mayor número de exportadores, muchos de ellos efectivamente pymes. La situación actual es optimista, las cifras son buenas, las empresas de la comunidad valenciana han sabido aprovechar el rebote del comercio internacional y las exportaciones están muy próximas a los récords de 2019. Hay varios desafíos a los que todos tenemos que hacer frente, uno de ellos es la brecha digital, las pymes... Españolas, las grandes empresas ya han dado el salto a la digitalización, las pymes van más rezagadas y una línea de trabajo clara es apoyar la digitalización de las empresas españolas para su internacionalización. Otra línea clara es intentar eh, eh, ayudar a nuestras empresas a que compitan no solamente por precio, sino que compitan por otros elementos de competitividad, compitan por marca, por innovación, por sostenibilidad. También estamos desarrollando programas específicos en todas estas áreas para apoyar a las empresas. En este Congreso todos los actores sociales, empresariales y políticos están de acuerdo en la importancia de la exportación, clave para fortalecer a nuestro tejido empresarial, fundamentalmente formado por pymes y microempresas. Seguir apostando por la internacionalización como Amastad Fen, decir que para el presupuesto de del 2022 l'incrementem en un percentatge moderat i de més, però anem a seguir estant al seu costat, anem a donar suport a les tutories, anem a donar suport al Comença a Exportar, que formem a les empreses, bàsicament les pimes, eh, per a que puguen eixir al món i poder, 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 exportar els seus productes. I, i en eixa línia pues, anem a seguir a, a, a suport a les a les fires i suport també pues, a eixes missions directes i inverses que estem fent en, en els diferents sectors per a donar eixe suport també de, de la venda a, a l'exterior. Además, durant estos dos dies en GOG Global, las empresas tienen la posibilidad de concertar reuniones virtuales con las oficinas comerciales del ICEX en 16 mercados y de manera presencial con la red exterior del IBACE y con empresas importadoras, En este sentido, el Congreso retoma con fuerza su vertiente más comercial y acerca oportunidades de negocio a las empresas de la comunidad valenciana, con la participación de una veintena de empresas importadoras seleccionadas por el IBACE.